Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Referentes. Por supuesto, como cada sábado a las 19 horas, estamos con la señal de Avia Yala Televisión entrevistando a referentes de la sociedad en diferentes ámbitos, cultura, política, deporte y, por supuesto, también al empresariado boliviano. Pero en esta oportunidad vamos a dar la bienvenida en Referentes porque tenemos de invitada a una llena de historia, una mujer comunicadora, política y mujer luchadora y amante de su tierra. Hoy en Referentes está con nosotros Vilma Lanoca. ¿Cómo está? Bienvenida, Vilma. ¿Qué tal, Oscar? Un verdadero placer estar en tu programa y pues para hablar un poco, ¿no?, de lo que es una persona, de su cotidianidad y más allá también del rol que nos toca asumir ahora, en mi caso, en el cargo de concejala. Claro que sí. Nosotros felices y contentos de tenerla en el programa. Habíamos hecho una cita hace varios meses porque queríamos tenerla, pero sabemos que ha estado trabajando arduamente por el municipio alteño. Sin duda, sin duda. Y el trabajo es interminable porque es una ciudad no solamente joven y con una cantidad de habitantes innumerable, porque también sus problemas son innumerables, entonces tenemos que trabajar. Hay que estar ahí, 24-7, ¿no? Totalmente. Recuerdo también cuando usted era ministra, así trabajábamos en el Ministerio de Cultura, 24-7. No había sábados ni domingos, sino era para el beneficio y también para la población boliviana. Vamos a conocer la ficha de nuestra invitada a continuación. Bueno, querida Vilma, queremos conocer un poquito más y vamos a retroceder en el tiempo. ¿Cómo eras de niña? Ay, mira, la verdad es que tengo que confesar muchas cosas porque no he hablado, la verdad, de ningún espacio mediático de mi niñez. Claro. Porque es un periodo que la verdad no lo he sentido. Porque así como miles de personas en nuestro país, pues mi familia es de condición bastante humilde, sencilla. Y teníamos que trabajar desde muy pequeños. Entonces mi mamá se dedicaba al comercio y nosotros coadyuvábamos en el comercio. Entonces era muy difícil tratar de recrear, de jugar, tal vez de pasar una niñez, vamos a decir, normal, ¿no? Porque nosotros teníamos que sí o sí estar en el negocio con la mami. Sobre todo ella, porque mi papá era sastre. Digo era porque lamentablemente la ha fallecido hace mucho tiempo atrás. Uh-huh. Y mi mamá siempre ha coadyuvado en la economía de nuestra familia. Entonces, era muy complejo. Lo que sí te puedo decir que era bastante dinámica. Uh-huh. Era así como toda niña, ¿no? Traviesa. Hemos pasado, o le he hecho pasar a mis padres y sobre todo a mi mamá, momentos así de susto. ¡Ay, Dios mío! Porque mi mamá me dejaba en casa y yo, sin que ella se diera cuenta, la perseguía. Oh. Entonces iba hasta el negocio, así llegué, yo recuerdo bien, hasta la zona Garita de Lima. Yeah, y no estaba en la casa. Tenía, no sé, te puedo decir, 5... Muy pequeña, muy pequeña. ¿Y de cómo hiciste esta travesía? Y aparecí en la plaza jugando, ¿no? No sé, es que es el instinto, ¿no? Materno-infantil que tú claro. debes sentir a tu madre, porque hasta ahora yo no me explico cómo llegué hasta claro, ahí. A tan corta edad. A tan corta edad. Y finalmente me encontró, dice mi madre, porque ella sí se acuerda de ese evento, ¿no? Y obvio, me agarró qué susto. De los moños. Así que tuve mi castigo. Pero uno aprende, ¿no? Y eso es lo bueno, porque mi mamá, gracias a Dios, tuvo pocos momentos tal vez para llamarme así fuertemente la atención. Pero así fuimos pasando los años entre trabajar. Para mí se ha naturalizado eso. Y quizás por eso tú dices que no paro. Y creo que eso es porque de pequeña pues hacía lo mismo, ¿no? Es muy lindo. ¿Fuiste extrovertida o tímida? Extrovertida. Yo siempre he estado ahí, no sé, como algo que me nacía hacer, defender a la gente que yo veía que está sufriendo una injusticia. Uh-huh. Y eso me pasó en primaria. Le costó también a mi mamá una llamada de atención porque yo me peleé con los niños, porque los niños lamentablemente las maltrataban a las niñas, les quitaban sus útiles. Y no sé, creo que ahí te descubres a ti mismo, claro. ¿no? Y yo decía, no, no es justo, y me abalanzaba sobre ellos, y claro, nos tocó el castigo a todos y a todas. Y me acuerdo que desde ahí yo supe cuál era mi vocación de servicio, claro. de vida, y hasta la fecha
Yo sin creo duda. Que no he cambiado, no Así he cambiado. Es, ¿no? Mm. Claro, y verdad, eso podemos decir los que podemos conocerte, hemos tenido la oportunidad de poder estar, trabajar por lo cerca. Menos trabajar contigo cerca, vemos ese entusiasmo y esa fuerza de mujer que hace ante todo la defensa del ser humano y el respeto hacia el otro, ¿no? Dilma, de joven, ¿qué te gustaba? ¿Las materias cuando ya estabas ya en medio? ¿En primaria, secundaria o en universidad? Claro, en secundaria, ¿cómo era? Te cuento que en primaria era muy, muy buena alumna, muy ya. dedicada. Nunca olvido a mi maestra, Luis Mantilla, por ejemplo. Ah, muy disciplinada, participativa en todas las horas cívicas. Me gustaba bailar diferentes danzas. Y recuerdo cosas muy, muy bellas. Como no teníamos mucho dinero, mi mamá recuerdo que una vez me compró unos calzados blancos. Y yo a cada paso, Oscar, limpiaba mis calzados porque no quería que nada les cayera. Responsable, pues, no, para cuidar y mantener. Decían, no, esto es lo más hermoso. Y nunca olvidas un par de calzados blancos que mi mamá me obsequió. Y bueno, así pasó mi primaria. Me fue tan bien que me dieron una plaza en una unidad educativa acá en La Paz, en el Liceo La Paz. Bien. Y eso se lo daban solamente a quienes pues tenían un alto promedio. Entonces, hasta ahí bien. Y después yo ya fui, digamos, ¿no?, madurando en mi adolescencia. Y ya te diré que ya para salir de la promoción no era muy buena en matemáticas y en física. Ah, mira. Y sí, te soy honesta. Pero sí, digamos, con las materias sociales, ¿no? Claro. Historia o estudios sociales, cívica, qué sé yo, lenguaje. Claro. Ahí ya también mis inclinaciones, iguales, ¿no? Claro, ya es como que ya uno va dándose cuenta poco a poco, ¿te das ¿no? cuenta? Ahora mucho más claro. Entonces, me encantaba exponer. Siempre me ponían a mí, ¿no? Vaya, usted va a exponer claro. como jefa del grupo, en fin. Y creo que ahí vas haciendo tu propio liderazgo. Entonces, así fue. No fui la mejor alumna, pero sí fui muy participativa. Sí, amiguera. Tenía un círculo de amigas. Ahora todavía las veo alguna que otra. Qué lindo. Muchas dedicadas a otras actividades. Y también una amiga que yo, la verdad, con ella prácticamente viví los últimos años del colegio. Eso fue muy doloroso. Pasó, salimos bachiller, pasó unos meses y la asesinaron. Mira, en un caso de feminicidio. De feminicidio. Y ese momento, hace años te hablo, Oscar, no había la 348, no había las plataformas de redes sociales. Entonces, te das cuenta, ¿no? Las limitaciones que tenías para denunciar. Y lo único que hicimos fue llorar. Pero imagínate tú esas cosas que en el mundo también van cambiando, nuestras actitudes. Y creo yo que todo lo que nos toca vivir, experimentar, pues te ayuda siempre a discernir cómo tú puedes contribuir a la sociedad para que ese tipo de hechos de pronto no pudieran o no debieran ocurrir, ¿no? Entonces, entre cosas tristes, también muy, muy alegres, muy, muy lindas, anecdóticas. De la promo, a ver, viajamos a Cochabamba. Ah, era tu viaje de promo. Era mi viaje de promoción en Cochabamba. ¿Del mismo colegio? Sí, del Liceo La Paz. Yo terminé ahí toda mi secundaria, ¿no? Y era de pura mujercitas en esa época. Entonces, la pasamos muy bien, la verdad. Sí te voy a decir que era muy, muy alegre, pero al mismo tiempo era como también recatada, ¿no? Siempre soy conservadora, la verdad. Entonces, cuando fui, yo siempre cuidaba a mis compañeras. No sé, tengo ese instinto maternal, porque también hicimos nuestro primer viaje a Tiahuanacu, ¿no? Y después, no, eso fue a la universidad. Y lo propio, y tú sabes cómo son las amigas, ¿no? Estamos despertando a esa edad y dicen, no, pero vamos a brindar y no sé qué. Y hay gente que de pronto no lo controla bien, entonces pues acaba mal. Entonces ahí estaba yo para cuidarlas, para llevarlas, en fin. Uh-huh. Y ahí también me doy cuenta del grado de responsabilidad que yo había adquirido, porque desde muy pequeña fue lo que me enseñó mi madre, ¿no? Claro. Entre cuidar el puesto era una gran responsabilidad, vender los productos era otra responsabilidad. Ella también hacía préstamos, ¿no?, de créditos a la gente, entonces yo iba a cobrar, traer el dinero, entonces todo eso involucra responsabilidades que te dan y eso marca tu vida. Claro, y es claro, ¿no? Eso marca tu vida porque tú desde muy niña ya tenías responsabilidades de cierto modo, ¿no? El tema de acompañar a la mamá a trabajar, de ayudarle también en el comercio, etcétera, etcétera. Sí. Y eso te ayudó también a madurar más antes porque Exacto. te independizas. Me independizo yo joven. A mis 17 años, prácticamente cuando ya estaba
saliendo bachiller. Y mira, yo creo que mi mamá y mi papá, que todavía vivían en ese momento, asumieron que yo ya tenía un grado de madurez, ¿no? Y de autonomía y de liderazgo, creo yo, porque lo permitieron. Y cuando yo fui a la universidad, ya me dijeron, bueno, está bien, puedes vivir sola. Y mira, gracias a Dios, viví sola sin mayores contratiempos. No me dediqué a ninguna actividad negativa que me hiciera daño, menos a mi familia. Y todo eso fue evolucionando también y haciendo que ellos pues simplemente confiaran más. ¿Fue complicado? Muy complicado porque no tenía dinero. Entonces yo trabajaba, estudiaba de lunes a viernes y trabajaba desde las 7 hasta la medianoche, sábados y domingos. Y el lunes otra vez a clases, ¿no? Y después, en el segundo año de universidad, ya trabajé medio tiempo, ¿no? Y estudiaba en las noches. Entonces, siempre iba combinando y cambiando de horarios y de trabajo para que de esa manera yo pudiera solventar las fotocopias o los libros, los talleres y todo lo que concierne en la universidad. Yo inclusive había antes decidido estudiar Derecho y después no era lo mío. Pero en un corto periodo, ¿no?, decidí cambiarme a comunicación social y ahí también hice un grupo de amigas muy bonito. Pero fíjate, Oscar, que no fui de un grupo, ¿no?, con el que, digamos, pasé todos los años. Yo, como estudiaba en diferentes horarios, cambiaba de ambiente y de personas. En la noche, con pura gente adulta, porque no trabajaban y ellos venían a estudiar en la noche. O en la turno mañana, con bastante gente joven. Entonces, así me iba relacionando, pero siempre fui muy independiente, muy independiente. Bueno, me decías, ¿no?, que habías pensado estudiar Derecho. ¿Qué fue lo que te motivó para que tú decidas estudiar en la Universidad Comunicación? Uno tiene referentes, ¿no? Y yo siempre veía los noticieros y veía algunas personalidades en el tema de análisis político, comunicacional. Y también veía cómo una nota de prensa puede, tal vez no cambiar el mundo, pero aporta a que se pueda informar, construir, motivar a la población. Uh-huh. Entonces veía como algo maravilloso desde donde yo pudiera aportar socialmente a la gente. Claro. Entonces decía, puedo ayudar y además puedo yo misma hacer los análisis. Y soñaba ya, puede ser mi noticiero y si puedo hacer un cortometraje, porque la comunicación es tan flexible que tú puedes realmente hacer lo que tú quieras con tu creatividad, siempre en el marco, claramente, de la ética y todo lo que concierne al periodismo. Y de esa manera, mirando noticieros, buscando referentes. ¿Te imaginabas presentando noticias? Me imaginaba. Qué decía, lindo. Yo quisiera, y quisiera además mi set de esta manera. Y de esa manera me fui haciendo mi propia productora y al final dije, bueno, yo voy a entrar a comunicación y gracias a Dios mi mamá me apoyó, me dijo que sea lo que tú decides, lo que te guste, lo que te apasione. Y eso yo siempre aconsejo con la mayor humildad a los papás y a las mamás. Claro. Apóyenlos en lo que sus hijos decidan hacer. Porque cuando le pones pasión, mira, te llevan las aguas a lugares inimaginables, ¿no? Porque tu creatividad es inagotable. Porque te gusta lo que haces, ¿no? Obviamente. Y a mí me encanta la comunicación. Claro, estar en pantalla. Lo mismo, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que hemos hecho, los que estamos en televisión, pues de más jóvenes o de niños, soñábamos con leer un noticiero, ¿no? Y gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de cumplir esos sueños. Sí. ¿Has hecho radio? Sí. Vilma y Usted, o Dos Horas con Vilma. Así se llamaba el programa de radio, que era social. Yo empecé en El Alto, definitivamente. Mi primer noticiero me contrataron para un canal local, que era Canal 15, luego Canal 33, en fin. Y de ahí decido hacer radio en fin de semana, que era Dos Horas con Vilma, con concursos, visitas a zonas, a organizaciones sociales, porque a mí me encanta recoger información genuina. Claro. Desde el lugar, yo no podría trabajar detrás de un escritorio. Claro. Entonces yo iba, hablaba con la gente, interactuaba haciendo concursos, me conseguía siempre premios de alguna manera para incentivar, romper el hielo con la gente. Y bueno, ahí recogía mucha información de cómo somos los salteños, porque algunos son bastante, digamos, podemos decir que somos así como reservados, ¿no? La verdad, no es que nos exponemos al minuto. Entonces, yo encontraba las maneras de entrar con mi gente. Entonces, decía, yo quiero mostrar la parte positiva del Alto. Y es mi lucha hasta ahora, porque del Alto siempre, disculpen que lo diga, pero buscan reflejar como la zona roja, ¿no? Que siempre ahí está la inseguridad. Y yo digo, no.
todas las sociedades tienen problemas con la inseguridad ciudadana. Sí, sí. Pero como toda sociedad, tenemos un lado tan productivo, creativo, innovador, que no para. Uh-huh. Si usted tuviera la confianza necesaria de ir a cualquier casa de la más sencilla que usted vea, golpea, se abrirá y verá maquinaria, verá obreros, verá gente costurando, diseñando. Y lo más lindo es que cuando tú ingresas, puedes ver que la gente no es que tiene la maquinaria de última tecnología, crea su maquinaria, crea sus propios patrones de diseño, todas las herramientas. Y se da modos, ¿no? Para poder llevar adelante sus actividades, ¿no? Inventa, reinventa. ¿Ese es tu fuerte? Ese es mi fuerte. Compartir con la gente y recabar eso que a veces nosotros no lo vemos y que tú lo reflejabas en tus programas. Sí, sí, sí. Eso me inspiró porque yo también, así como veía referentes para decir quiero estudiar comunicación, también veía y decía, no, todos los noticieros acá reflejan del alto, ¿no? Claro, cosas solamente... Cosas que le eleven el rating. Y claro, ¿qué le eleva el rating? Hablar de un caso, no sé, de un hecho de sangre, en fin. Yo decía, no, hay maneras de contar. Y así fui incursionando hasta que hice Vilma y Usted en Canal 24. De ahí ganamos muchos premios, la verdad, como programa Revelación. ¿Qué año era el canal Vilma y Usted? Ay, debió ser, a ver, antes de llegar a ATV, porque después de toda esa producción yo llego a ATV. ¿2007? 2008 debe ser, en ese periodo. Yo llego aquí a La Paz y entro a un taller en la avenida Camacho, donde daban curso de edición, creo. Y ahí creo que te conocí en primera instancia, porque creo que entraste igual al taller. No me acuerdo bien, pero Vilma y Usted fue el primer programa que vi. Y decía que ella es mi compañera en el taller, no me acuerdo ahí. Pero sí, era una revista obviamente social, ¿verdad? Sí, social. Yo empezaba, ¿sabes? Con un editorial, ¿no? De, digamos, de la nota más importante, porque redactaba mi editorial. Y mira, eso es lo que hice, lo que realmente quería hacer. Y después ya ponía otros sectores, ¿no? La agenda vecinal, la agenda cultural. Cierto. En fin, y así iba nutriendo. Una hora era el programa todos los días de 12 a 1 de la tarde. Y ahí me conocieron y luego me dieron un premio también de mejor presentadora. La verdad es que tengo gratos momentos, sí, Oscar. Claro, uno no lo busca, solamente trabaja. Y llega. Alguien que siempre va a reconocer lo que tú haces, ¿no? Y yo siempre digo, mientras más tal vez premios o elogios recibas, tienes que ser más humilde. Porque es lo que realmente puede retribuir a la gente, ¿no? El agradecimiento que tú sientes. Y después de esa producción que era independiente, me imagino como todos que hemos tenido algún proyecto independiente, pues hay que buscarnos la publicidad, tenemos que ser nuestros propios marqueteros, todo, ¿no? Presentador, periodista, hasta a veces camarógrafo. Y editar nuestras notitas. Tu contador también. Todo aquello, ¿no? Pero después de esa producción que era tuya y que sin duda reflejaba y destacaba y que era totalmente diferente a lo que los medios de comunicación mostraban en la Ciudad del Alto, ¿cómo te hacen la invitación en ATV? ¿Cómo llegas a esa casa televisiva? Mira, me imagino que tenían un productor, no sé si nuevo, era Sergio Calero, a quien admiro y agradezco mucho. Y pues con su productora, ¿no? Del canal, es que me invitan. No sabían cómo encontrarme, dice. Y yo recuerdo bien que en ese momento yo estaba en Eloy Salmón, ya queriéndome comprar un equipo, una computadora para editar, porque la mía era muy antigua, era muy lenta, y tú sabes, ¿no? Tienes que mandar... porque estaba en Canal 7 también haciendo, de pymes y mipes. Ah, cierto. Claro, ¿verdad? antes de eso. Entonces, se me había arruinado mi máquina, dije, voy a comprar con lo que ya cobro de la publicidad, y eso estaba haciendo, y ahí sonó el teléfono. Y me dice, soy fulana, soy tal persona, la hemos visto en su programa, queremos que usted, ¿no? Haga una prueba en el canal. Y yo la verdad es que lo tomé como no me emocioné, digamos, ese momento, porque después ya me di cuenta, ¿no? Que era la una magnitud, red, en fin, la magnitud, claro. Pues de momento dije, a ver, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque yo tenía personal trabajando conmigo, ¿no? Entonces tenía que retribuir en salarios. Y decía, ¿qué hago? Y era mi jefa, ¿no? Manejaba mis tiempos, agendaba mis temas. Así es. Tenía una libertad absoluta. Entonces, tu dije, óptica, tu perspectiva. Exacto. ¿Cómo lo imaginabas y cómo lo ponías en pantalla? Todo. Era mi libertad económica, mi libertad laboral, todo. Entonces dije, o esto o esto. Y como siempre, ¿no? Mi mamá, yo le pregunté a mi mamá, y todas las mamás son sabias. Cierto.
Y yo le dije, ¿qué hago? Y me dice, pero hija, es una red nacional y recién caí en cuenta, ¿no? Ah, sí, tienes razón. Ya le voy a hablar a otro público. Y ya me entró el miedo también. Claro. ¿Qué tal si me va mal y yo lo cierro mi programa? Voy a estar aquí una semana. ¿Y qué tal si no lo hago bien? En fin, todos los complejos o sino los miedos que a uno le da, ¿no? Siempre cuando tienes ahí enfrente nuevas oportunidades, los primeros somos nosotros, ¿no? Porque somos exigentes. Sí. Alguien me decía eso. A veces uno dice o le da miedo asumir ciertas responsabilidades en televisión es porque nosotros mismos somos exigentes, ¿verdad? Sí, y ahí puedo decir a la gente, no tengan miedo. Sí. No tengan miedo. O sea, un momento sí, nos entramos en pánico, ¿no? Porque es algo nuevo, pero no vas a vivir con miedo. Entonces, simplemente confía en ti, déjate llevar y con la mayor naturalidad haz las cosas. Y eso fue lo que me pasó. Hice la sesión de fotos, me entrevisté con el jefe de contenidos, con Sergio Calero, que lo conocí recién en ese momento. Y así, y lo bueno de esa escuela, porque para mí fue una escuela, es que cada día hacíamos un ejercicio de la lectura de los periódicos, del análisis. Y también ya luego me involucraron en hacer reportajes más especializados y creativos en Anoticiando, que era un programa nocturno. Entonces, caramba, me dieron una gran oportunidad. Yo dije, me voy a quedar aquí un año, porque claro, tienes jefe, ¿no? O tienes jefa, había más de uno. Entonces, eso para mí también provocaba un cambio. Pero sí, mucha gente reconocía mi trabajo y en el alto, pues, como yo había hecho un trabajo local antes, fue más fácil. Entonces, era como muy natural. Hola, hermana, ¿cómo está? Y los entrevistaba y no, era hasta muy sencillo y a la vez era un desafío, porque el Alto es un desafío. Y eras una figura representativa también de la ciudad del Alto. Sí, la verdad es que nos invitaban a dar charlas a la universidad, a los institutos, era jurado de una actividad, de la otra. No, era maravilloso, ¿no? Entonces, estás en las nubes. Qué lindo ser para tu gente importante, ¿no? Claro. Y que ellos digan, oye, Vilma, qué bien lo haces, o una palabra de aliento, o finalmente, Vilma, ¿por qué o no cambias? Etcétera. Claro, o te vemos, ¿no? Que a ti seguramente igual te ha pasado. Y no sabes. Es hermoso. Es hermoso y simplemente agradeces, ¿no? Querida Vilma, nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al volver vamos a estar con nuestro sector de tertulia. Así que escríbanos a las redes sociales, en nuestra plataforma estamos en Avia Yala Televisión y por supuesto la página oficial www.aviayala.tv.bo. Pausa y volvemos con mucho más. Gracias por su preferencia. Nosotros continuamos con más en esta edición de sábado de Referentes, felices y contentos. Y estoy seguro que ustedes igual están disfrutando en sus hogares esta entrevista con una invitada especial, Vilma Lanoca, representante de la Ciudad del Alto, ahora concejal, fue exministra de Culturas y Turismo y también presentadora de televisión. ¿Quién no la conoce? En los 9 departamentos, gracias a la Red ATV, como nos estaba mencionando, pero por supuesto también a nivel local ya era muy conocida en el trabajo que realizaba periodísticamente, ¿no? Mira, me pensaba quedar un año, decía, ¿no? ¿Cómo es la vida? Me quedé 5. 5. Si y no fuera por la política, no sé qué hubiera pasado. Hubiera seguido. Además que rompes esquemas, recuerdo, porque fue el primer noticiero de 3 mujeres, ¿no? Estaba contigo Marcela Rengel. Y Soraya Delfín. ¿No? Uh-huh. Creo que era la primera vez que ponían a 3 mujeres, porque generalmente era la pareja, noticieros tradicionales. Y ustedes comienzan a entrar con un esquema al mediodía, ¿verdad? Era su noticiero. Así, era al mediodía. Uh-huh. Y pues era así con ese eslogan inclusive de irreverentes, gente que opinaba. Uh-huh. En fin, es otras facetas que tenemos las mujeres. Y éramos mujeres de distintas, digamos, regiones, pero también condiciones económicas, distintas experiencias, totalmente diversas, y yo creo que esa pluralidad y diversidad se ha demostrado en esa faceta de noticiero, que yo no lo olvido, una experiencia maravillosa con mis ex colegas a quienes ya no las veo, pero que aprendí mucho de ellas y de la casa en general, porque me dio una gran oportunidad y como te digo, yo esperaba estar tal vez un corto tiempo y pues estuve 5 años. Qué lindo. Y bueno, no dejé, la verdad, el periodismo, esas herramientas son de por vida. Así y es. Las sigo utilizando también ahora y en mi nueva labor como concejal.
Querida Vilma, nosotros tenemos este sector que se llama Tertulia. La gente va escribiendo en las redes sociales. Hemos puesto tu fotografía toda la semana para que también vayan acompañándonos. Tenemos algunas preguntas y la hermenéutica es, si no te gusta responder, un buen sorbito. ¿Te parece? Pero antes. Y si respondo, no bebo. No pasa nada, no bebo. Bueno, pero antes, ¿por qué brindamos? Por la vida. Por la vida y por el amor, que es lo que verdaderamente importa. Salud. Salud, querido salud. Oscar, salud. Los vinitos de Tarija. Lo nuestro, siempre lo nuestro. Vamos con la primera pregunta. Carlos González, desde la Ciudad del Alto, te mando un gran saludo. Dice, qué lindo que la tengan a Vilma La Noca en el programa. Si pudieras cambiar algo del país, ¿qué sería? A ver... Cambiar algo, me imagino que es en todo aspecto. A ver, no sé. ¿Qué cambiar del país? Me gustaría, la verdad, es que se fortalezca, no sé si hablamos de cambio, pero ya, los valores dentro de una sociedad. De respeto en general, de orden, ¿no? Que todos realmente contribuyamos a tener una sociedad, una ciudad más ordenada, más limpia, con mucho respeto, armónica. Eso sí me gustaría. A ver, mira, otra preguntita. Daniel Illanes, desde la Ciudad de La Paz, igual te mando un abrazo y dice, ¿te consideras difícil de conquistar? ¿Qué hacemos? No creo. ¿Sabes lo que me conquista a mí de las personas, no? Y tal vez me está... No sé si se refiere de conquistar en general o un varón, ¿no? Voy a responder ambas. En general me conquista la gente. Me conquista, me enamora cada día con su originalidad. Y en materia, digamos, de varones, ya de parejas, y digamos, también está referida a ello la pregunta, pues me dicen que sí, soy de difícil, digamos, ¿no? De tratar, cuesta. Es una mujer inteligente. Pero yo pienso que soy una mujer muy práctica. Qué bien. Simplemente yo creo que una persona tiene que ser transparente, genuina, y el resto viene por añadidura. Jorge Flores, desde Cochabamba, dice, ¿cuál fue el regalo que te dieron que más recuerdas? Un regalo que hizo un representante de la UNESCO, que trabajó aquí hace unos años, y me dio un pequeño talismán que estaba así un poco quebrado y me decía, te lo doy esto con mucho afecto, con mucho agradecimiento, y era el amuleto de toda mi vida, y te lo doy a ti antes de irse. César Moreno. Por eso no lo olvido. Mi salud, por eso obsequios. Y porque estoy respondiendo a todas y no quiere que no beba. Luisa Mamani, de la Ciudad del Alto, felicita, dice que eres una gran mujer que ha luchado por ese municipio. Y nos pregunta, ¿qué es lo más ingrato de la política? Por favor, a la hermana Vilma. Lo más ingrato es cuando la gente que tú amas, ¿no? Y no solamente tu familia, sino la gente en general, lamentablemente se deja llevar por una mentira. Eso a mí me pasó el 2019, es un dolor muy grande. Y pues la mentira daña integridades, daña tu honorabilidad. Eso es lo ingrato de la política. A ver, aquí Carlos, igual, no puso el apellido. Carlos pregunta y dice, desde la Ciudad de La Paz, te mando un gran abrazo. Dice, qué linda que se ve Vilma La Noca. Mira, los piropos comienzan de la audiencia. Y dice, ¿besos dulces? Sí. Muy dulce. ¿Sí? Y voy a seguir esta pregunta de Rosario igual, de Rosario Flores, desde Cochabamba, que dice, ¿eres apasionada? Uy, bastante en todo. Por eso lloro con intensidad, río con intensidad y me enojo también con intensidad. Yeah. Sí, soy muy apasionada, totalmente. Juan Carlos Chávez, desde la Ciudad de La Paz, dice, ¿quién es tu amor platónico? ¿Platónico? No lo puedo decir. Mejor salud, bebo. Salud, salud. A ver, bueno. De Luis Chino, desde la Ciudad de La Paz, ¿cómo es tu hombre ideal para ti? Querida Vilma, estás muy linda. En los comentarios que llegan. ¿Qué dices? Mi persona ideal
¿sabes? Que es aquella persona que tenga principios. Eso me di cuenta totalmente, Oscar. Sí, estoy enamorada. No me lo han preguntado, pero sí lo digo. Porque a mí me enamora eso. Que una persona tenga nobleza. Así como cuando, ¿no? Ves a unos niños, porque me toca lidiar mucho con ellos. O ves a una persona con discapacidad, por ejemplo, o con capacidades diferentes. Cuando tú sientas ese abrazo, sabrás lo que es nobleza, pureza, ¿no? Y amor. Y cuando una persona, en este caso un varón, me hace sentir eso, pues simplemente es él. Mira, la iba a saltar la pregunta. Mario Saavedra, desde la ciudad de La Paz, te mando un gran saludo. Recuerda los momentos del Ministerio de Culturas. Dice, felicidades, me alegra verla en la televisión. Y me dice, ¿cómo llegó el amor a tu vida? Pregúntale, por favor. Dice. En tiempos difíciles llegó el amor. Ah, mira. Que yo pensaba que ya tenía el amor, pero no fue así. Y mira, y por eso me animo a decir a la gente que en las crisis, yo creo que es el momento en el que más oportunidades tienes de conocer el amor o de encontrar un buen trabajo y de muchas otras oportunidades, ¿no? Jessica Chávez, ¿sufriste discriminación por ser mujer dentro de la política? Saludos a la Ciudad del Alto. Gracias a nuestra audiencia en la Ciudad del Alto que sintoniza la señal de Avia Yala Televisión. De manera voluntaria e involuntaria, sí, claro que sí. Hasta hoy, ¿no? Todavía tenemos esos complejos en el que las mujeres y sus opiniones de pronto no tienen el mismo peso e importancia que el de los varones, ¿no? Porque han crecido en una sociedad patriarcal. Así es que continúo. Antes lo vivía y ahora en el consejo lo sigo viviendo. Muy bien. Cristian, solo puso el nombre, desde la Ciudad del Alto, dice, sería lindo volverla a ver en la televisión. ¿Tienes algún proyecto, Vilma? Sí, en la radio en realidad, ¿no? No da mucho tiempo como concejala. Sí hago bastante redes sociales y estoy siempre haciendo reportajes de investigación de todo el trabajo de fiscalización que hago en la Ciudad del Alto. Pero también hago reportajes pequeños de toda el área productiva que tenemos en el Alto. Y ahora sí he pensado en hacer un programa radial, ¿no? Que está ya en proyecto. Esperemos realmente que en el mes de junio a mediados ya podamos difundirlo para compartir de mejor manera y de forma directa con la población. Qué lindo. Va a estar ya el proyecto. Sí, ya está el proyecto. Está. Solo es que salga al aire. Qué bueno. Igual tener cercanía a través de los medios y mucho más la radio, que en la Ciudad del Alto tiene también bastante audiencia. Bueno, has finalizado el sector de tertulia muy bien. Ah, he pasado la prueba. Un salud, por favor. Un salud, salud por la prueba. Por la Ciudad del Alto, ¿te parece? Sí, por la Ciudad del Alto. Un saludo a todos ellos y ellas que están trabajando arduamente para contribuir no solamente con sus familias, sino también con la sociedad en su conjunto. El Alto es una sociedad y una ciudad que enamora por todo lo que hacemos, inventamos el trabajo cotidianamente y por todo el valor. Salud por la Ciudad del Alto y por todos quienes la habitamos. Muy bien, salud por esa hermosa ciudad, la más joven de Bolivia, y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más. Está con nosotros Vilma Lanoca. Gracias por acompañarnos en su programa Referentes. Detrás de cámara estábamos recordando y disfrutando de qué bellos momentos, ¿no? En el Ministerio de Culturas, la verdad, como usted lo decía, era una fábrica de revalorizar la cultura, pero también de ir a la par de lo que necesitaba y de las exigencias, ¿no? Sí. Cuando usted estaba de concejal. Yo creo que cuando uno se apasiona por el trabajo, te enamoras de todo el ambiente, ¿no? De trabajo, simplemente generas ideas, proyectos, programas. Y era inagotable, incansable, inacabable el trabajo en el Ministerio de Culturas. Y gracias a gente como tú, Oscar, y a mucha gente que recuerdo del Ministerio, hemos logrado hacer un buen trabajo. Yo de verdad no tuve el tiempo de agradecerles ni de valorar todo lo que han contribuido en ese momento desde esa cartera de Estado al país. Pues qué buen momento para hacerlo ahora. De verdad, muchas gracias por haber acompañado esa gestión y por haber dado lo mejor de todos ustedes. Sé que les exigía, sé que trabajábamos 24/7, pero valió la pena porque el país también se ganó muchos premios, galardones, y eso nos ha catapultado en cierta medida también como una potencia cultural. Sin duda, ha sido un trabajo que se reflejaba del Ministerio, de todos los colegas, amigos que veo ahora en la calle y que recordamos así como estábamos detrás de cámara recordando ciertos episodios, pero
pero sí, efectivamente, ¿no? Habían los reivindicarte, domingo 7, 8 de la noche salías y el lunes a primera hora seguíamos con las actividades y así claro. sucesivamente, era incansable. Yo la vi a la hermana Vilma llegar tipo 6 de la mañana y se iba 9, 10, a veces reuniones 12 y al otro día normal, ¿no? Sí. Otra vez porque... Y el gabinete y... ¿No? Para las mujeres sí no es sencillo, sí. definitivamente, por las tantas actividades y tareas que tenemos en el hogar, pero ha sido un desafío muy lindo y yo creo que se siente un precedente porque hay otras mujeres ahora que también están enfocándose en esa misma labor. Además fortalecimos TV Culturas, porque yo estaba ahí en el área de TV Culturas y creo que sí. habían varias personas y varios colegas. Mucho. Todos comenzamos a hacer una televisión diferente y que la gente también lo veía y ya era parte de la programación en la vida diaria y cotidiana de los bolivianos. Estamos en un sector que se llama Bitácora y le voy a pedir que preste atención a la siguiente fotografía. Y nos va a ir comentando, por favor, querida Vilma, y también dándonos su apreciación de lo que vamos a ir mostrando. ¡Wow! Lo he conocido. No puedo creer. Era baloso, era re baloso. Controlaba en el ministerio. Sí, debo confesar, soy amante de los animales. De verdad sufro, Oscar, cada que veo un perrito raquítico, enfermo. Yo trato siempre de darles agua, de darles cariño. Y este es mi alien, que ya tiene 14 años. Este 6 de agosto de este año cumple 15 años. Y era un perrito de la calle, ¿verdad? Sí, un perrito ya prácticamente que lo iban a matar. Porque era de un grupo de 6 hermanitos y algunos los acogieron en algunos hogares, pero algunos no. Y la dueña prácticamente ya no podía tenerlos. Entonces, una amiga nos lo dio a mí y a mi pareja de ese entonces. Y desde ahí nos acompaña. No sabes sí. cómo cuida, cómo es de celoso, amoroso, tranquilo, no pelea. Y está conmigo en un evento de la caminata. Claro. De la caminata por la vida, por eso la patria. Recuerdo, me daba miedo un poquito porque nos pedía a nosotros y nos ladraba. Pero él acompañaba igual a la ministra en aquel entonces. A diferentes todo. Actividades. ¿No? Viajaba también. Claro, viajaba también. Qué lindo. Qué bueno eso del amor por los animales. ¿No? No, yo pienso que la gente que es sensible con los animales es buena persona. Mm. Ahí hay tantas maneras de y tantos parámetros para medir a una persona de cómo realmente es su calidez, la calidad de persona. Y pues esta es mi mascota querida que está ahora en mi casa, todavía continúa conmigo. ¿Tienes otros animalitos aparte de alguien? No, porque el tiempo no da, Oscar. Claro. Y a un animalito hay que darle su tiempo, su cuidado, imagínate si tuviera más mascotas, realmente no podría. Además era súper querido y vemos las fotografías que le compras ropita, refachero, ¿no? Está abrigado porque en el alto hace frío. Sí. A ver, vamos a ir con la siguiente fotografía, por favor. ¿Cuál es la que tenemos ahí? Ah, mira. Esta es con Always Ready. Soy amante del fútbol, no te voy a negar. No sabía. Y como también soy así súper, ¿cómo te voy a decir? Regionalista también, ¿no? Amo mi ciudad del Alto. Claro. Y esto fue cuando justamente inauguramos el estadio con el expresidente Evo Morales y fue también ahí el partido con Always Ready. Está ahí justamente uno de sus dirigentes con quien nos tomamos una fotografía. Yo estoy ahí con el gorro, con los colores de Always. Eres de Always entonces. Uh-huh. Bueno, del Bolívar siempre, pero ahora que en el Alto ya tenemos un equipo, pues sí. Ah, muy bien. De Always. ¿De joven jugaste fútbol? Sí, poco, muy poco. No tanto. Porque sí le tengo un poco de temor, porque muchas veces me han lastimado, me han pateado, claro. ¿no? Y le tengo pánico, no lo voy a negar. Pero bien. Sí le hago de todo un poco del deporte. Vamos por el Always Ready. Equipo representativo de la Ciudad del Alto. A ver, la siguiente fotografía en este sector de Bitácora. ¡Wow! ¡Qué linda foto! Yo la vi esa fotografía y dije, va a ser portada en los periódicos y lo fue. Vi la foto y dije, tiene que ser. ¿Esto en qué evento era cuando estaban? Hemos hecho el encuentro mayoritario de los caporales. Hemos movido a todos los ballets, ¿no? Cierto. No solamente de La Paz, del Alto, sino también del interior del país. Y nosotros estamos ahí con parte del elenco de nuestro ballet folclórico del ministerio. Y pues ahí estoy con un traje muy lindo que me lo dio la maestra Charito Carrazas. No, ella fue que se encargó de mi vestuario, practiqué unos días antes. La verdad que a mí me gusta la danza, pero estuvimos participando y la verdad movimos sentimientos de unidad a través de la cultura, a través de las danzas folclóricas. Y fue también esto en defensa, ¿no?, de nuestras danzas bolivianas, porque tú sabes que el plagio, lamentablemente, con la hermana República del Perú, no es de ahora, ya se viene desde tiempo atrás. Pero se estaba, con este tipo de actividades se sentaba precedente, ¿no?, de dónde eran los caporales y, por supuesto, la danza de los bolivianos para reivindicar ese orgullo de que son nuestras músicas, es nuestra danza.
es la melodía que hace parte de los bolivianos. Debe reactivarse, Oscar, perdón que te corte, porque cuando nosotros hicimos la práctica, movimos a niños, adolescentes, a gente de la tercera edad, todos bailando caporal. Sí. Tuvimos que habilitar un patio que nos prestamos ahí en la FELCB por la calle Potosí, porque ya no daba cabida a nuestros espacios. Cierto. Entonces, qué lindo sería que realmente activemos este tipo de actividades porque nos une y además hace que cobremos más conciencia. Y eso me preocupa a veces, sobre todo, y no es por hablar mal, pero cuando finaliza una gestión de una autoridad, a veces la siguiente autoridad no continúa con esos proyectos que son relativamente y que han costado mucho, porque para tener acá ha habido pues una etapa previa, una coordinación y planificación extraordinaria, y con usted era detalle, ¿no? Todo, qué va a ir, sí, qué no va a ir, para qué se pueda dar. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Ay, esto fue muy reciente, esto ya fue de concejala. Ahí está Pablo Mancilla, el hijo del gran Coco Mancilla, quien recuerdo tanto, ¿no? Y quiero tanto. Y me invitaron a presentar algunos de sus textos. Le hemos hecho un homenaje también con el nuevo presidente de la Fundación Banco Central de Bolivia en la Feria del Libro en la ciudad de El Alto. Un gran recuerdo. A ver, la siguiente imagen, por favor. Ah, aquí esa foto es mía. Ah. Yo era mi primera entrevista, cuando recién me contratan en TV Culturas, era mi primera entrevista a la ministra de Culturas en el stand que teníamos en el estadio Hernando Siles, era para el Dakar. Ah, claro. Mira. Ahí estamos con las chamarras azules y naranjas, eran que eran de Bolivia. Verdad, ¿no? Tienes razón. Claro, y una pantalla gigante de fondo, así. Era reproducción también la que teníamos. Vamos con otra fotografía, por favor. Eso ayudó muchísimo, ¿no? Ah, bueno, el palco que en el banderazo. En el banderazo, mira, esto ya no lo tenía en la mente. Sí. Eso movió millones, yo diría, de personas, todos correteando desde muy temprano. Era un estrés bárbaro, sí, ¿no? Como quien dice, detrás de bambalinas, correteamos todos, pero cuando ves la foto, ¿no? Claro. Dices, cumplimos el objetivo. Y está repleto, imagine. Muchísima gente, obviamente. Teníamos esos palcos con artistas, pero también con autoridades y gente que se acercaba y se sumaba, sí, se hacía parte, ¿no? Miles de metros de la bandera, histórico momento. Que hemos tenido en ese momento. ¿Qué año era lo del banderazo? Un año antes, me parece, el 2018 debió ser. Creo que, ¿no? A ver, siguiente imagen, por favor. Este es reciente, esto es de este año. Estamos con un proyecto con el ICA, con el Instituto Interamericano para la Agricultura, y visitamos, gracias a ellos, Cayutaca. Acá está la Universidad Pública del Alto, una de las carreras, ¿no? Donde, como ustedes pueden ver, están cosechando y sembrando diferentes hortalizas, hacen agricultura en general. Y ahí fuimos a ver todo este espacio porque queríamos también contar con los estudiantes de esta carrera para el proyecto que está destinado a mujeres y jóvenes de la ciudad de El Alto. Qué lindo. A ver, siguiente imagen. Esto es... Antes de golpear a una mujer... Piensa en mamá. Y hemos hecho varios mitines, varias caminatas y diferentes actividades para rechazar todo tipo de violencia. De hecho, estoy trabajando ya varios años para poder fortalecer toda la autoestima y darles mayor seguridad a las mujeres, porque todas atravesamos los mismos periodos de inseguridad y de temores, y creo yo que si podemos activar y expresarlo, además, podemos un poco deshacernos de esos temores. Entonces, esta es una de las actividades que hemos hecho también en La Paz, lo hemos hecho en El Alto y siempre en pro de las mujeres. Muy bien. Bitácora, nuestro sector. Aquí es una fotografía muy linda de los Club de Madres. Aquí hemos hecho una entrega muy linda también, gracias al apoyo del gobierno nacional desde Presidencia. Y esta máscara que yo tengo en manos es parte del trabajo que hace uno de los Club de Madres. Estas máscaras lo elaboran ellos, lo crean ellos. Entonces, un momento muy bonito que hemos vivido con la Asociación de Club de Madres, Elba Escobar de Rodríguez. Bueno, y si tuviéramos que seguir revisando una gran cantidad de imágenes y que sin duda nos llevan a rememorar momentos muy gratos que se ha tenido y que en tu vida tú has tenido, tanto como ministra, como periodista y también ahora como concejal. Vámonos a una pausa, qué rápido pasa el tiempo, ya estamos casi en la recta final de referentes y volvemos ya para hablar un poquito más ya de la actividad como concejala del municipio alteño. Pausa y volvemos con mucho más, aguárdenos rapidito.
Gracias por su preferencia. Continuamos con más. Como lo decía, estamos disfrutando nosotros con nuestros invitados y en esta oportunidad Dilma Lanoca, ex ministra de Culturas y también concejala de la Ciudad del Alto. Para nosotros es un gusto y un privilegio tenerla. ¿Cómo te sientes, Dilma, en estos momentos en el programa? No, muy cómoda y me has hecho, la verdad, recordar momentos que ya, la verdad, los había archivado. Y qué lindo, la verdad, tantas cosas ya hice, estoy realmente asombrándome. Claro, muy cierto. A ver, vamos a retroceder de aquí un par de años, tal vez no es tan agradable como lo que anterior, pero el año 2019 Bolivia vivía una crisis política que ojalá nunca más los bolivianos volvamos a repetirla. Después de más de 36, 38 años de democracia, se vuelve a tener esa ruptura constitucional y es ahí donde Dilma Lanoca, siendo ministra, pues sufre una serie de vulneraciones y entre ellas el tema de vivir o retroceder como si estuviéramos en una dictadura. ¿Fue para ti bastante difícil? No, fue durísimo. Es decir, como acabas de mencionar, no quisiera que nadie lo viva, porque es como que te cae una avalancha, ¿no? Entre los ataques directos, físicos, verbales, psicológicos, en fin, pero también una mentira mediática mediante una narrativa de acusaciones que se habían hecho en contra de mi persona. Realmente era con qué combates, ¿no? Con una cosa, con la otra, no había ni condiciones para resistir. De pronto tampoco nosotros llegamos a pensar que eso podía haber ocurrido, ¿no? Entonces para todos fue realmente asombroso, fue algo que, para lo que no estábamos preparados, la misma renuncia del expresidente Evo Morales. Y ahí en esas crisis es donde tú te mides de qué estás hecha, qué decisiones tomas, por más dolorosas que fueran. Y yo también decidí, gracias a amigos como el que acabamos de ver en la fotografía, Pablo Mancilla, es que yo llego a asilarme. Y lo más doloroso es que tú no podías, en tu calidad de asilada, denunciar todas las vulneraciones a nuestros derechos. Y simplemente escuchábamos a mucha gente decir, ah, se escondieron, ah, se fueron. Uno no disfruta, porque estás abandonando todo. Y estás además, lamentablemente por esa decisión, ¿no? Estás permitiendo que digan todo en tu contra sin poderte defender. Y eso es realmente algo que, ¿cómo sostienes? Requieres mucha fortaleza. Además que una justicia con donde la balanza, pues, aunque tú puedas presentar las pruebas que quieras, no, pues la tenías así, ¿no? Inclinada hacia cierto lado. Y esa decisión que hace que tú te vayas a la embajada a asilarte, también ha sido una decisión bastante difícil, ¿no? Dura. Porque eras la única mujer entre varios exministros, autoridades y personas que trabajaron también en función en el año del gobierno del expresidente Evo Morales. Mira, yo lo hice por varias razones. Primero, porque yo no tenía tampoco condiciones como para decir mi verdad y defenderme. Ya tú lo has dicho, la justicia estaba totalmente manipulada. Y era un juicio político, no era un juicio donde tú podías presentar un descargo, declarabas y se acababa, de ninguna manera. El gobierno de facto buscaba un trofeo, cualquiera que fuera él, podría ser una mujer, un varón, un exministro, una exministra, no importa. Y han hecho ese daño desmedido, ¿no? Y también lo hice por mi familia. Mi familia es grande, me refiero a El Alto y me refiero también a mi familia, ¿no? Directa. Los expones. Si tú te quedas ahí, te involucras con ellos, ¿no? Vamos a lucharla, pero los expones y los pones en peligro. ¿Y esto te pasó con tu mamita? No quedaba. Con mi mamá pasó eso. Yo solamente la vi el día domingo y no sabía ni cómo explicarle porque ella tampoco iba a asimilarlo, ¿no? Claro. Entonces simplemente le dije, me voy a ir un tiempo, ¿no? Por teléfono inclusive, no pude ni verla, porque ya venían a quemar mi casa ese domingo, ¿no? De la renuncia precisamente. Y pues lo único que hice yo, sacar mi mochila, dos documentos y listo. Estuve en El Alto esos dos días, porque la gente me decía, pero véngase acá, pero véngase allá. Ahí valoro realmente toda la valentía de nuestra gente, pero no podía exponerlos, porque el señor Murillo y compañía no iban a parar, ¿no? Y no les iba a importar a quién lastimaban para encontrar a las personas. Entonces no quedaba otra que tomar una decisión. Y la verdad no sabía qué decisión tomar porque ya había una mentira que estaba dañando no solamente mi imagen, ¿no? O la de mi familia, sino que era también un tema político que frenaba mi accionar. Así es. Y en ese momento llega esta llamada de Pablo Mancilla. Y me dice, Vilma, su vida corre peligro.
váyase a una embajada, váyase a la embajada de México. Sí. Y de esa manera es que yo voy, en esas condiciones es que yo llego allí. Cuando llego había más de 40 y pico personas y al final, como tú decías, yo fui la única mujer que prácticamente estuvo encerrada un año de su vida, sí, sin tener derecho a nada prácticamente, claro, ¿no? ¿Qué temores agrandaron en ti y hacen ahora esa Vilma fortalecida? Ese momento me sentí bastante frágil, ¿no? Me sentí impotente de no defender, no poder defender ni a mis compañeros de trabajo, ni a mi familia, ni a la militancia, ni a la gente del alto, a nadie. Me sentía tan frágil, tan vulnerable, tan impotente y me daba rabia de no poder decir una verdad, porque si tú empezabas a salir o llamabas a una conferencia, perdías tu calidad de asilada. Entonces, eran muchos, muchos temores, ¿no? Y el hostigamiento de la gente, además. Yo recuerdo que se iban allá a la Florida. Yo en dos oportunidades fui, pero daba ganas, pues, de decir, pucha, no, son gente conocida como usted y otras personas, pero no se podía hacer nada porque no te dejaban ni entrar ni salir. A muchos era bastante claro, ¿no? O te reconocían igual, ¿no? Por el tema de que habías estado de una u otra manera ligado a ese gobierno que ellos decían que era un gobierno, pues, totalmente nefasto. No había ideología, Oscar. No había un tema justificable. Solo han creado una narrativa antimacista. Y nada más, y el masista era alguien malo a quien había que destruir. Mucha gente probablemente lo haya reconsiderado a estas alturas ya de la vida, pero en ese momento estaban cegados por el odio y lamentablemente se expresaron con racismo y fascismo. Y la gente que decía, oiga, no, aquí tenemos que apoyar a los a las ex autoridades o apoyar al ex gobierno, y todos se le abalanzaban con insultos, con amedrentamiento. ¿Quién se iba a animar? Han golpeado a mucha gente ahí, cerca a lo que llamaban ellos la resistencia, con sus escudos ahí. Entonces, no había condiciones para nadie, para defenderse unos a otros. Vilma, ya siendo concejal y viendo todos los días el trabajo que tú realizas de fiscalización, de estar muy pegada a la gente, y lo que decía al inicio de este programa, que destaco esa labor, que no solamente lo hacías en el ministerio, sino también ahora en la Alcaldía del Alto, ¿no? ¿Qué proyectos se vienen a futuro para la Alcaldía desde tu curul, desde siendo concejal? Mira, yo creo que todo lo que he aprendido, gracias a Dios, en el Ministerio de Culturas y Turismo, en la gestión ministerial, en la carrera periodística, en el sufrimiento de la crisis del 2019 y 2020, han hecho una Vilma más fuerte. Una Vilma, como me decía hoy día una de las mamás que visité en un colegio, más audaz. Y creo que toda esa experiencia tiene que ser para bien, para hacerle bien a la gente. Voy a incidir muchísimo en el trabajo con enfoque de género. Estoy ya con un proyecto que se llama Empodera Más, sembrando buenos hábitos para el vivir bien. El empodera es empoderarnos al 100% las mujeres, con el conocimiento sobre todo, y también fortaleciendo sus habilidades, ¿no? Todas las habilidades que nosotras tenemos para liberarnos económicamente, para brillar como corresponde y que nos den un lugar en la sociedad. Es el primer reto que estoy impulsando, y es mi primer hijo en realidad, el Empodera Más. Es un proyecto muy bonito que ya lo va a conocer usted poco a poco, porque lo vamos a ir subiendo en redes sociales poco a poco, todo lo que las mujeres estamos haciendo en la ciudad del Alto. El otro reto es poder trabajar con mayor énfasis en la fiscalización, que lo estoy haciendo ya con una herramienta que es muy importante, que es la comunicación. Cuando yo ordeno las ideas, ordeno la explicación de la normativa y puedo esclarecer el manejo de los recursos económicos, la gente lo comprende perfectamente. Eso hemos estado haciendo y vamos a profundizarlo. Y por otro lado, vamos a apoyar con otras instituciones al ámbito educativo. Me voy a enfocar en la educación de los estudiantes, de los niños y niñas de la ciudad del Alto, porque si garantizamos una buena educación con mejores condiciones, vamos a tener un mejor profesional. Y esa persona va a ser una contribución a nuestra sociedad. Pero si los descuidamos acá, obviamente no esperemos que ellos desenvuelvan o desarrollen todas sus habilidades. Entonces, esas son mis dos tareas. Las mujeres, con este proyecto Empodera Más, y fortalecer la educación. Que es muy importante. Y que ahora, sobre todo en el tema coyuntural, está bien desatendida en el ámbito educativo, infraestructura, bioseguridad. Y bueno, los problemas son una lista larga y que todavía no atiende las demandas la alcaldesa Eva Copa.
Pero en un tema personal, muy chiquito, de aquí para 10 años, ¿cómo se ve Vilma? La verdad es que no lo he pensado. Creo que estoy en una etapa de madurez, sin lugar a dudas, política. Pero me mido en la gente. Y la gente me dice de la Vilma de hace 5 años, e inclusive de la Vilma de hace 2 años antes de la crisis del 2019, es otra Vilma. Y me alegra mucho. Me alegra mucho porque creo que la mejor manera de contribuir siendo autoridad es no esperando nada más adelante, ¿no? Pero sí trabajar en el momento donde sí tienes la posibilidad de hacerlo. Tengo 4 años, me voy a quedar en el consejo, me voy a quedar para lo que ustedes me han elegido, para fiscalizar, para deliberar, para aportar con mi ciudad. Y de ahí veremos qué pasa con Vilma, pero por ahora vivo el presente y trabajo al 100%. Si pudieras ponerle un nombre a todas las vivencias que has pasado y has experimentado, ¿cuál sería? Fortaleza, ¿no? La fortaleza interior que te nace de todas las vicisitudes que a uno le toca atravesar. Muchísimas gracias. Ha sido 60 minutos que han pasado bastante rápido. Me hubiera gustado tocar otros temas, pero es así. No, por favor. Es así la televisión y tú lo sabes. Muy agradecido y qué honor haber sido parte también y haber trabajado cuando era el Ministerio de Culturas en TV Culturas. Y la verdad te tengo un cariño y un aprecio, Vilma, y sé el trabajo y el esfuerzo que tú haces todos los días y ahora como concejal y que le pones pasión para la gente, para el pueblo alteño y para la sociedad boliviana. Gracias por estar con nosotros en Referentes. Sí, Oscar, y pues para mí eres un referente en realidad, esos jóvenes que realmente dicen yo quiero hacer de esto de mi vida y lo has hecho. Felicidades. Igualmente, felicidades y muchas gracias por estar en el programa. Nos vemos hasta el próximo sábado. Adiós Bolivia. Gracias por acompañarnos en este programa Referentes que destaca a personalidades en diferentes ámbitos. Chao, chao.